pagar, nada más. Oh my God. Bueno, eso que vieron ahí, pues fue que estábamos un ratito en San Juan. Nos tuvimos que ir un poquito rápido porque después de eso empezó a llover. Me mojé nuevamente estando enferma. Pero es que no sabíamos que iba a llover porque habían dicho hoy va a llover. Pero pues como vimos el clima bien y en todo el día básicamente ni llovió, a mí por la mente ni se me ocurrió bajar la sombrilla ni nada de esas cosas porque de verdad no había nube cuando bajamos. So, estuvimos una hora en el tapón, mi gente. Geraldo estaba histérico. Geraldo odia los tapones con toda su vida. Y estuvimos una hora. Y él me dijo, Mari, de verdad que yo te amo. Porque para yo aguantar este tapón, él estaba de que se quería ir. Porque se desespera para esas cosas. Y él dije, no, no, no. De verdad que yo te amo. Porque yo para aguantar esto. Y yo, ay, gracias, mi amor. Lo aprecio demasiado. Porque él sabe que amo las luces de Navidad y todas esas épocas así. Pues como que me encanta. Y pues nada, como que así un mini compartir y esas cosas salir, pues lo hizo por mí. Qué lindo, bello y hermoso de mi vida. Pero sí, es así como hoy, en el día de hoy cumplimos 8 años juntos. Porque un día como hoy, 1 de enero, él me dijo para ser su novia. Y también un día como hoy me propuso matrimonio. Así que en el día de hoy cumplimos 8 años juntos, de lo cual obviamente no me arrepiento para nada. Y cada día le doy gracias a Dios por ese hombre tan maravilloso y tan sabio que puso en mi vida. Que sigo aprendiendo de él, ¿verdad? Porque pues en las conversaciones que tenemos, pues siempre aprendo algo nuevo de él. Pero sí, nos tuvimos que ir, entonces metimos a Melanie y gracias a Dios que nos llevamos el coche porque yo no me quería llevar el coche. Yo dije, ay, yo lo voy a cargar. Y Gerardo me dijo, no, 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 llévate el coche. Y nos pusimos, cuando empezó a llover, pusimos a Melanie dentro del coche, que gracias a Dios que habían bastantes árboles y como que no caía la lluvia fuerte. Pero sí, me mojé un poquito y oh my God, señor. Ya yo voy por una semana con la tos. Y la voz un poquitito ronca porque realmente hablo ya bastante bien. Pero hay veces que siento como que está ronquido ahí todavía. Y pues nada, básicamente ese fue nuestro día. Estaba bien hermoso su decorado ahí. Eso sí, estaba súper llenísimo, explotado. Geraldo me dice, no vamos a volver nuevamente un día feriado. Ni nada de esas cosas porque eso estaba una cosa explotada. Bueno, una hora en el tapón. Ahora queremos ir a otro parque. Que también tiene una temática de decoración bien bonita. No es de Navidad, pero hay cosas de Mario, de Star Wars, de dinosaurio, cositas así. Y pues queremos ir realmente. Pero para ahí voy a ver si le digo a mi hermano Brian, porque él me había dicho también y pues que quería ir. Y pues voy a ver si le digo a él y invítame a otro hermano. Porque mi hermana después que yo estaba allá me dijo, ¿por qué no me dijiste? Y yo, porque siempre que les digo a ustedes, ustedes nunca pueden o no me dicen nada, se quedan callados. Y yo como que, pues, hoy vamos a salir. Estoy adelantando las primeras figuritas. Hasta ahora llevo 4 bases y poquito a poquito, ¿verdad? Todos los días y noche voy a estar adelantando un poquito. Son las 11:40 y pico de la noche. Así que estoy adelantando algo. Por lo menos voy a llenar esta tablita. Porque esta tablita la voy a llenar para mañana. Yo tengo 3 tablitas nada más de esta. Y en esas 3 pues yo hago todas mis manualidades de figura. Y pues nada, creo que voy a hacer como 26 o 28 por ahí más o menos figuritas. No sé, algo así. Así que nada, ahora estoy adelantando a hacer esto. Voy a terminar otro pececito y ya, termino. Pues entonces pues para poder irme al cuarto porque a Melanie la terminé durmiendo yo como a las 11 de la noche porque ella estaba peleona con el sueño, que ustedes saben. Entonces con papá es como que hay que buscarle la vuelta y es como que un poquito, o sea, es difícil. Entonces ella es como que no sé, con mamá todo el tiempo y esta vez se quedó dormida. Ella tiene sus días de dormir, es como que cada día hay un momento diferente de dormirla y en el día de hoy pues se quedó dormida yo cantándole. Otras veces como que ella se acuesta en mi muslo y se duerme sola. Otras veces se acuesta en mi pecho y se duerme sola. Hay otras veces que yo tengo que dormirla meciéndola, poniendo un paño en la cara. Es como que cada día tiene un momento diferente de cómo dormirse. Ay, pero sí. Pero nada. Y otra cosita es que le dimos arroz ayer. Sí, un poquitito de arroz. Mami me dijo, dale arroz así se lo vas
como exprimiendo así que quede súper blanditito. Y pues eso hice y fíjense, le gustó, me jalaba la mano así para que yo le diera más. So, poquito a poquito le voy poniendo los alimentos, ¿verdad? Durito. También el sábado le di guineito, que también, o sea, guineo de la misma banana, no del postre que viene de comida de bebé. Pues aquí mi padrastro me dio un montón de guineo y cogí guineito, lo aplasté con mi dedo y se lo puse en su boca. Y ella también estaba encantada con el guineo. So, poquito a poquito, mi gente, le voy a ir haciendo todas esas cositas. Así que nada, te voy a dejar para terminar esto y irme al cuarto. Hoy es otro día, les voy a estar enseñando lo que estuve pintando en el día de hoy. Y es esto que está aquí. Hoy es, bueno, dos, pero realmente es tres de enero porque es la 1:15 de la mañana. Como les había dicho en otro video, aprovecho para hacer todas mis cosas por la noche y pues para poder adelantar lo más que pueda. Así que nada, miren, esta ballenita fue la que hice. Ahora, bueno, hice todas estas que las terminé de pintar, la mantarraya y la tortuga que le di todos esos detalles como están viendo ahí. De verdad que me encantó demasiado, me gustaron mucho los colores que quedaron, así que, uy, estoy emocionada. Por lo menos ya tengo estos tres adelantados, entonces yo voy a parar ya con esto, con este pedido que tengo aquí, porque me faltan todavía. Tengo que contar bien cuánto me faltan para ver, pero entiendo yo que me faltan como cuatro todavía de hacer, más o menos, tengo que pensar bien bien. Y entonces acá estoy adelantando de lo que voy a estar entregando para la iglesia, que acá pues tengo hasta ahora seis hechos, junto con otros que tengo también adelantado acá. So que vamos a ir poquito a poquito, ya se me acabó la masa, so significa que mañana tengo que triturar papel, que gracias a Dios por ahí también tengo papel pues para triturar, si no pues cartón, pero pues en estos momentos estoy utilizando papel, que es más fácil de ablandar. Y pues nada, eso es lo que estoy básicamente haciendo en estos momentos. Y mientras tanto, pues miren, a recoger todo este revuelo que quedó aquí para acostarme a dormir. Pues ya que mi chica en el día de hoy tuvo un poquito de fiebre, pero fue poquito, fue fiebre realmente bajita y se estuvo amotetada casi todo el día, se vino a activar ya cuando llegamos a la iglesia y cuando llegamos aquí pues ni se diga, ella se acostó como a las casi 11 o a las 11 de la noche, pero pues qué bueno, de verdad que gracias a Dios ya ella se siente bien, le tomamos la temperatura cuando llegamos aquí y la tenía bastante bien. Nada, obviamente cuando yo termine de recoger todo esto, verifico ver cómo ya tiene su temperatura y nada, para verla, para ver que todo esté bien con el favor de Dios. Geraldo me dijo que no iba a trabajar mañana para, ¿verdad? Para estar al tanto, porque habíamos quedado en que íbamos a llevar a la nena al doctor. Pero pues, como quiera, él me dijo que va a faltar porque él quiere estar pendiente. Pues si hay que llevar a la nena al doctor o lo que sea. Que por lo menos en ese sentido tengo ese apoyo. Nada, iba a editar hoy también un video, pero pues mi mamá me buscó súper temprano hoy con mi padrastro. Y pues obviamente aproveché la oportunidad y yo le dije, pues está bien, dale, me voy con ustedes. Y como me buscaron a la 1 de la tarde, yo me levanté con Melanie hoy a las 11. Yo me río porque yo le digo a Geraldo. Ella se levanta a las 11 y normalmente ella no se levanta a las 11, ella se levanta a las 8, a las 9, que es lo más tardal que ella se ha levantado a las 9. Pero nunca se había levantado a las 11. Y eso como que me estuvo un poquitito raro. Después fue poquito a poquito que fui viendo en el día lo motetada que ella estaba, yo como que aquí anda algo raro. Pero pues nada, entendemos, ¿verdad? Que pueden ser los dientes que le están saliendo, entendemos que es eso. Porque no creo que sea que lo que yo haya tenido se le haya pegado, porque si no hubiese, no sé, entiendo yo que hubiese tenido más quejas, pero pues yo no sé nada. Y pues nada, en esa estamos básicamente. Y prontito que le vamos a comprar su abanico para organizar el cuarto de ella, como queremos ponerlo, para que ella empiece a dormir en su cuarto. ¡Ay, Dios mío! Despego de mamá por completo. Pero nada, les dejaré saber a ustedes cómo me iría en esos días. Así que nada, los voy a dejar para recoger todas estas cosas y acostarme a dormir. Porque tengo un poquito de sueño. Y como no sabemos si mañana realmente vayamos a ir al doctor, pues
Y entiendo que hay que ir un poco temprano para coger un buen número. Miren, mi hija. Miren, la abuela, bueno, la mamá de Geraldine, abuela de Melanie, le regaló todas estas medias que me encanta que tienen negro porque, pues, hay veces que ya tienen ropita oscura y es como que, yo la pongo, pues, la mayoría de las medias que están que yo le tengo a ella, porque también se las regalaron, pues, tienen como que muchos colores así, no sé, y pues, por lo menos, estas tienen negra, están excelentes. Mañana para mi cita, porque tengo una cita mañana. Voy a estar poniéndole estas, porque le voy a estar poniendo esta misma ropita, que obviamente está limpia, y un pantalón azulito. Entonces le regaló estas chanclitas, miren qué lindas, pero le quedan bien grandes. Y le regaló estas que están acá, que son doradas. Entonces, le va a comprar, me dijo que le va a comprar una negra también. Porque exacto, yo le he estado diciendo a la gente que me han dicho que le regalo, que le regalo yo. Bueno, regálenle o ropa, o zapatos, o juguetes. Pero más me enfoco, ¿verdad?, en que sean zapatitos o juguetes. Porque obviamente, como ustedes vieron en videos anteriores, sí tiene mucha ropa. Pero miren, están bien lindas. Y estas le quedaron exactas. No sé qué. Estas son 6'4 y creo que estas eran 6'3. Y estas le quedan súper grandes y estas le quedan exactas. Y me da risa. Parece que depende de quién la haga. Pero sí, miren qué cool. También linda.